de terminar una histerectomía y este es el útero. Se compone de dos partes principales, lo que es el cuello de la matriz. Aquí vemos la entrada al cuello de la matriz, por aquí es por donde nacen los bebés y por donde sale la menstruación. Y el cuerpo uterino, que en este caso está modificado por estos nódulos o estos tumorcitos, que esos son los miomas. Y las trompas de Falopio, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Entonces, síganme para más cirugías y más conocimiento.